Menos mal que quedan, entre otros, los vídeos del Liberal de Castilla e informaciones de Cuenca para recordar y vivir, apasionadamente, la procesión de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, que tuvo lugar el Sábado Santo del año 2018 gracias al impulso de unos cuantos jóvenes, entre los que se encontraba Pablo Muñoz Miranzo. Curiosamente, cosas de la vida, entra en el mundo nazareno tras visionar un vídeo, un trabajo que hicimos en el año 1992 para la entonces Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real con guión de José Luis Muñoz Ramírez, la producción de fotovídeo y las voces de Úrsula Álvarez y la mía, José Luis Muñoz Martínez. Ver y oír para creerlo. Esto no estaba preparado, pero tengo que hacerte un reconocimiento. Mi primer recuerdo de la Semana Santa es precisamente tuyo. Y es con un vídeo, el vídeo de Cuenca Nazarena, famoso vídeo en el cual eras el locutor. Y es un vídeo que yo empecé a ver desde muy, muy, muy pequeño, que todavía sigo viéndolo. Y que me ha marcado de una forma que yo creo que como pocos vídeos. En esa época empecé a tener una visión de la Semana Santa casi mágica. No reconocía muchas de las imágenes ni muchas de las calles, pero es el primer recuerdo que tengo de la Semana Santa, tengo que reconocerlo. La Semana Santa es la semana grande de Cuenca. No se trata de una celebración festiva más, sino de la más representativa y característica del calendario conquense. Bien puede decirse, sin exagerar, que toda la ciudad vive esperando la llegada de la Semana Santa. Unos para participar activamente en su desarrollo, otros, prácticamente todos los demás, para verla y vivirla. Los participantes activos pueden ser divididos en dos grandes grupos. Los banceros, a quienes corresponde el honor y el orgullo de llevar a hombros la imagen tras haber ganado un puesto de endura subasta económica. Y los nazarenos, que forman largas y apretadas filas multicolores, cada vez más numerosas. Las caras cubiertas rigurosamente, porque el anonimato es imprescindible en un penitente. Y a raíz de ese vídeo entras a formar parte de la hermandad nazarena. Pues sí. Mi primera toma de contacto fue audiovisual. Luego ya empecé a salir, ya de pequeño, en la hermandad del huerto de San Esteban y en el Eciomo de San Miguel, también el miércoles ya fui alternando. Luego ya más, he estado por supuesto ya en otras hermandades, pero sí, yo ya desde muy pequeño era de los que se veían ya los vídeos. Te iba a preguntar por otras hermandades a las que perteneces, pero ya me lo has dicho. ¿El huerto de San Esteban? El Eciomo de San Miguel, soy turbo en realidad y soy también miembro de hermano de Jesús de El Salvador. Bueno, claro, está de aquí, de las Marías. ¿Bancero o nazareno de filas? Siempre nazareno de filas. Yo de pequeño tuve un problema de la espalda y solo he portado el paso del Eceomo alguna vez en los traslados que hacíamos para llevarlo a la iglesia de San Miguel, porque un poquito me conseguía escapar, pero en fin, siempre he seguido las procesiones en las filas. No te he preguntado por la edad, pero ¿me la puedes decir? Sí. Tengo 36 años. Y en estos 37 años de vida,
¿Qué recuerdos tienes de tus primeras Semanas Santas? Pues la primera Semana Santa en la que yo participé, que fue precisamente en el huerto de San Esteban, el Miércoles Santo, yo tengo un recuerdo de ir en la fila y no conocer exactamente las calles por donde iba, que era una sensación que evidentemente era un poco mágica, pero claro, era esa sensación que tenía de pequeño, de emprender un camino con muchos nazarenos y con un paso gigantesco, me parecía, y no saber, y encaminar y no saber realmente dónde estoy, y eso sí que tenía un aliciente pues un poco mágico, sí, sí. ¿Pero cuántos años tenías entonces? Uf. ¿Siete? Yo creo que era más pequeño, yo creo que tendría como 5 o 6 años, sí, sí, sí. ¿Ibas solo o de la mano de alguien? Iba con mis primas, mi primer año fue con mis primas, siempre he ido con familiares. Nos vamos muy atrás, rebobinamos en la vida semanasantera. Uh-huh. Y nos vamos al año 1956, cuando la diócesis de Cuenca insta la creación de una especie de procesión. Cuéntanos. Sí, bueno, había un ambiente en esa época de recuperación del Sábado Santo al calendario de la Semana Santa. Era un momento del Concilio Vaticano II, bueno, ya pasado, pero sí que es cierto que en esa época, en ese ambiente, pues en muchas Semanas Santas, a través de muchos obispados, se decide pues eso, empezar de nuevo a poner procesiones. En Sevilla empezó de nuevo a desfilar el entierro de Sevilla, la hermandad del entierro, en otras se hacen diversos traslados, y aquí pues se decidió hacer una procesión que, bueno, pues con la ayuda de la organización de la hermandad de la Cruz Desnuda iba participando pues en una procesión, la verdad es que bastante, que tenía que ser bastante sobrecogedora, que iba por las casas colgadas hasta la catedral. Estaba formada por la Cruz Desnuda, que de hecho cuenta la anécdota que el primer año tuvieron que desmontar la cruz, porque era la cruz muy grande, no cabía por el postigo de San Pablo, y bueno, pues eso, y además iba acompañada de la talla de la Dolorosa de Mena, es por lo menos los primeros años. Y bueno, pues eso pues duró una serie de años hasta que poco a poco pues se fue perdiendo, ya llegados a los años 60, que fueron una época pues bastante dura, bueno, en general, en todo el mundo de la Semana Santa. ¿Y cómo llegáis vosotros de la nada a constituir semejante hermandad, la más joven? Bien, pues esto, por ejemplo, que acabamos de contar, nosotros en un principio no lo sabíamos. Esa es una de las tantísimas ideas y tantísimas cosas que fuimos recogiendo, pues en el equivalente a las barras de los bares y que hay ahora en la actualidad, que son, pues, bueno, en ese momento los foros de Internet, ¿no? No existían todavía en ese momento todavía tan fuerte las redes sociales. Bueno, pues gracias al foro, concretamente al foro del Amarrado, sí que se fue desarrollando pues posibles ideas para realizar una procesión el Sábado Santo. Fue ahí cuando efectivamente pues hubo gente que empezó a decir, bueno, pues es que ya la hubo, tal, se podía recuperar, y se fueron haciendo una serie de aportaciones hasta que un grupo de nazarenos, un grupo de gente, pues trasladó la barra de bar virtual a una barra de bar real, en este caso, y empezamos a reunirnos ya presencialmente, con el fin de, pues de todas esas ideas que en ese momento pues, bueno, pues ya teníamos, ya ponerlas un poquito orden y presentarlas a la Junta de Cofradías. Thank you.
Ahí tienes detrás de ti el paso Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, María Magdalena y María Salomé. Es curioso que si no fuese por el Evangelio de San Juan, la Virgen María no estaría ahí. Eso es. El único evangelista que cita que estaba ahí, al pie de la cruz. Eso es. Nosotros teníamos una... A ver, nosotros sí que teníamos claro que la procesión tenía que tener como titular a la Virgen María, a Nuestra Señora de los Dolores. Queríamos que tuviera pues una vocación potente, la vocación de una Virgen, que es la que, digamos, que sustenta un poco las devociones, ¿no? Pero es verdad que lo que no estaba tan claro era quién la acompañaba. Porque podía haber sido también María de Cleofás, María de Betania, o muchas veces se habla de la otra María. Serían dos, serían tres realmente las que acompañaron, podríamos a San Juan. Bueno, había realmente dudas, pero bueno, pues al final nosotros planteamos que con María Magdalena y María Salomé ya digamos que el concepto de las Marías ya estaba representado y que conseguíamos tener en el paso ese número tres, un poco de las tres Marías, que era un poco esa evocación a ese sentido de las mujeres. Pero efectivamente, pues bueno, tuvimos que ir leyendo los pasajes del Evangelio para que nos cuadrase, sí. Háblanos de esta imagen que yo creo que borda ya casi el realismo. Sí, eso es. Esa es un poco la idea del imaginero. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo la he visto de todas las fases. La he visto en barro, la he visto cuando estaba todavía con la talla, cuando le pusieron la capa de que estaban completamente blancas. Yo he llevado a María Salomé en el coche. Me pasa una cosa, yo tengo una familiaridad con ellas que luego es difícil de combinar con el hecho de sentir devoción. Estoy tan familiarizado con ellas que yo la veo y no la veo como un objeto, no sé, ¿no? Sagrado. Estoy, pues eso, son como parte de mi familia, parte de mi vida con la que yo, pues eso, la he tenido, la he vivido todos estos años. Y de hecho lo que más me llamó la atención, José Luis, es que es la primera vez que le vi a gente rezarles a las imágenes. A mí eso me... Yo en ese momento, fue uno de los momentos donde más emoción he sentido yo. Ver a la gente rezarles. Estamos en una iglesia donde hay gente que no es de la hermandad y que le reza. Hay gente que les pone votos, les pone votos a la imagen, a la Virgen, les pide cosas a la Virgen. La Virgen tiene un... Esto no sé si se puede contar, pero bueno, la Virgen tiene un pequeño bolsillo con peticiones, pero ya no solo de hermanos, que por supuesto también, sino de gente de la parroquia que le pide. Es que es una imagen que es muy joven, pero es una imagen muy rezada. Y eso es una cosa... que es de las cosas más orgullosas de las que yo puedo estar, la verdad, y yo tengo que reconocerlo. A pesar de lo que te he comentado, que yo es verdad que tengo una demasiada familiaridad probablemente con ellas, pero eso sí que es mágico. Yo esa primera vez que la vi rezándole, hay gente sintiendo devoción, pero al final una imagen es eso, ¿no? Es que haya gente que... Es decir, ¿por qué una imagen es sagrada? Bueno, pues porque la gente le reza, porque la gente comparte sus vidas, sus alegrías o sus deseos, ¿no? Y así se forma una imagen, y así se convierte una imagen en sagrada. Sí. Bueno, solamente lo hemos comentado, habéis salido en una ocasión, en el 2018, y por juventud, porque estáis participando todos en la procesión, no la habéis visto fuera de la procesión, desde el nivel de la calle, pero sí habéis visto vídeos. ¿Qué sitio es el que más os ha impresionado, os ha gustado en ese desfile, en ese caminar desde la iglesia de San Esteban hasta la catedral? Bueno, uno que en un principio, yo sinceramente no lo hubiera dicho en ningún momento, es la salida. La cantidad de gente que se reunió en la salida es tremenda. Es verdad que, hombre, a ver, es un sábado santo y muchísima gente en Cuenca,
y encima de las 7 de la tarde en carretería, pues efectivamente siempre va a haber gente, ¿no? La salida fue muy, muy, muy emocionante. Yo me quedo con, bueno, me quedo con la calle del peso. Estamos hablando de una procesión que apenas tiene un grupo de música muy, muy reducido, es muy, muy, muy reducida. Y digamos que unas calles, las calles estrechas acompañan, ¿no?, a esa procesión recogida. Bueno, y por supuesto, yo creo que eso ya me merece la pena el tiempo, y todavía han pasado 3 años, pero todavía resuena, fue esa pequeña procesión por la catedral, con la catedral a oscuras, que de verdad lo digo que eso sí que te pone los pelos de punta. Sois muy jóvenes. El papel de la mujer de las chicas habrá sido importante. Vamos a ver. La hermandad tiene, porque bueno, ahora ya como ya tenemos todo en una hoja de Excel, es relativamente fácil saberlo, tiene un 60% de mujeres en la hermandad y un 60% de hermanas. La junta directiva, pues ahora mismo hay tres mujeres en la junta directiva. El grupo que tenemos de vestidoras, pues es entero femenino, que manda, pues eso, bueno, que manda en bastante más en muchas ocasiones que la propia directiva. Por supuesto que está abierto a que todas las hermanas pues participen sacando el banzo sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso sí que es verdad, que era algo, realmente en realidad no hemos llegado nunca a plantearlo, pero bueno, pues sí que es algo que, hombre, que no se enorgullece. Y muchas chicas y además jóvenes sacando enseres, sacando estandartes, sacando los hachones, en fin, cereras. Es mayoría. La verdad es que en ese sentido es una hermandad pues donde la participación de la mujer es mayoritaria en realidad. La excepción pues somos nosotros, pero bueno. ¿En un principio pensabais en la relación de vuestros pasos, Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, con la Vigilia Pascual? Eso fue algo bastante germinal, pero no pensado desde un principio. Realmente la idea, en realidad, de hacerlo así, pues fue de Jorge Sánchez Aldendea, del presidente de la Junta de Cofradías, que él básicamente entendía que efectivamente una procesión que salía el Sábado Santo tenía que dar ese sentido. A nosotros nos pareció, vamos, evidentemente una idea fenomenal, una idea fantástica, y que la cogimos. Y de hecho, pues es una idea fundacional de la hermandad hoy por hoy. Es decir, es el segundo artículo del estatuto de la participación en la Vigilia Pascual. Se le da realmente la misma importancia la participación en la procesión que la participación en la Vigilia Pascual, y yo creo que eso es un elemento que estamos particularmente orgullosos, la verdad. Es que se vivió, fue la única procesión, la única ocasión que se vio procesionar por las calles de Cuenca a vuestro paso, y fue un momento especialmente emotivo, esa Vigilia Pascual
cuando depositasteis, cuando descansaban las Santas Marías en la catedral. Sí, fue... fue bueno, es que ese año realmente... nosotros tenemos bueno, un problema, es que... Bueno, no un problema, pero es verdad que ya fue allá en 2018. Salió todo tan bien que todavía tenemos ese recuerdo. Nos vamos manteniendo con ese recuerdo ya en 2021. Y claro, sí, uno de ellos fue la participación en la Vigilia Pascual. Yo tengo que reconocer que yo estaba tan nervioso y tan liado intentando solucionar una serie de problemas que nos fueron aconteciendo, que yo realmente ya empecé a disfrutar de la Vigilia Pascual casi ya por la mitad, que ya fue cuando ya me senté y ya empecé, si te digo la verdad, ya se me empezaron a ir los nervios y disfrutar de verdad, ya no solo del acto de Vigilia Pascual, que es muy bonito, sino disfrutar de lo que habíamos hecho pues ese mismo día. Pablo, como tienes manga, podías hablarle y pedirle que se vaya el coronavirus a un lugar donde no haya nadie y que el año que viene, en el 2022, veamos la procesión por la calle. Eso estaría muy bien. Yo creo que deberíamos poner una de las peticiones que recibe la Virgen. Yo creo que se podría poner entre otras muchas y a ver si nos escucha y podemos el año que viene celebrar la procesión en la calle. Claro que sí. Esperemos que así, porque a Nuestra Señora de los Dolores y a las Santas Marías solo la hemos visto en procesión una sola vez. Y ya hay ganas. Muchas. Semana Santa. La del Liberal de Castilla y la de Informaciones de Cuenca, la misma. Pasiones.